Desde el 1 de enero del presente año, asumimos como retos generales lo que fue mandatado por los ciudadanos. La seguridad, mejorarla sustancialmente. Superar el gran rezago en infraestructura vial y de servicios públicos. Y atacar la corrupción, un cáncer que se incrustó en el ADN de muchos funcionarios, no solo de Río Negro, sino del país, pero que en nuestro caso tuvo manifestaciones evidentes no solo en la contratación pública, sino en la planeación, y que trajeron como mal resultado y como una desastrosa consecuencia ese rezago tan grande, ese déficit tan grande que tenemos en infraestructura vial y de servicios públicos. Lamentamos muchísimo que un funcionario de carrera de esta administración nos haga quedar tan mal en el sonado caso de corrupción relacionado con una construcción que no tenía licencia y que por eso se constituyó en un caso ilegal por parte del doctor Carlos Mario Montoya Cerna. Lamentamos mucho la forma como este funcionario del municipio actuó, pero queremos manifestar que su decisión, lamentablemente, quizás por ese acto de corrupción, terminó favoreciendo al director de planeación departamental. Toda vez que la sanción que finalmente le impuso fue por menos de la mitad de la que realmente se merecía el funcionario departamental Carlos Mario Montoya Cerna por haber construido ilegalmente sin los permisos del municipio. Le he pedido a las instancias disciplinarias y penales respectivas, esto es, a la Personería Municipal y a la Fiscalía General de la Nación, que actúen oportunamente y de manera ejemplarizante. Yo he procurado siempre con todos mis compañeros inculcarles una actuación estricta siguiendo la Constitución y la ley, y los he tallado permanentemente para que honren ese principio que les evita dolores de cabeza y le da confianza a los ciudadanos, también para que respondan oportunamente a las distintas necesidades de la comunidad de Río Negro. Invito a todos los rionegreros y a la comunidad en general que aprovechen la cercanía que esta administración ha implementado en distintos escenarios con los rionegreros para denunciar los hechos de corrupción, no importando de quién se trate. Este caso de una construcción ilegal fue evidente gracias a la participación de los ciudadanos, de los vecinos. Tal vez si no hubiese sido por esta apreciación ciudadana, el municipio no se hubiera enterado de una actuación irregular por parte de un funcionario departamental. Lo agradecemos, lo motivamos y esperamos que esto nos ayude a tener una administración pública proactiva, decente y siempre al servicio de la ciudadanía.